Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les terminó de ir ayer con el en vivo? Bueno, denme aquí un segundito, mientras van ingresando más personas en este momentico del grupo. Licenciada Manrique dice, primera línea, yes. Bueno, bailo leyendo aquí mientras tanto. Miren Bitcoin lo que ha estado pasando hoy, ¿no? Miren. Esto fue lo que graficamos las líneas de ayer y miren que actualmente todavía le sigue costando pasar esta línea, vean. Todo el día de ayer estuvieron aquí dándole, dándole, dándole hasta que pudieron romper. Miren, ahora dimos aguante acá en esta caída y ahora está aquí peleando, peleando. Entonces, lo que yo les hablaba ayer en el en vivo, tanto del en vivo de la mañana y en el en vivo de la noche. Esto acaba de pasar casualmente porque a los exchanges acaba de entrar también otra tonelada de BTC. Entonces, ven lo que le digo que casualmente tiene esta relación. Entrada de BTC al exchange, venden y miren, aquí está. Entonces, ojalá no logremos pasar de esta línea porque si no ya nos devolvemos otra vez al rango en el que estábamos. La idea era conservar este rango para estar acá, pero bueno, esto fue lo máximo que pudieron dar aguante, miren. Lo máximo que pudieron dar aquí el aguante para retener Bitcoin en este rango. Vamos a ver si aquí lo logran regresar. Está difícil, pero esperemos que todo es posible. Bueno, ahí lo leyendo. La licenciada Manrique nos dice, era like, error de corrector. Ah, bueno, está bien. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo vas? Santiago dice, ayer terminé en rojo, en rojo, en rojo, en rojo. Pero ¿por qué terminó con tantos rojos? ¿Del en vivo o de qué terminó en rojo? Porque ayer no fue súper bien. Ayer logramos completar 154 operaciones ya hechas en vivo y en directo. Y ayer fue bueno, miren, esa mano de operaciones. Los últimos en vivo de la noche han estado lindos. Lindos, lindos. Johnny Santa María dice, quisiera saber el video donde explicas el funcionamiento de la calculadora. Gracias. El video, pues aquí hay en el grupo, bueno, en el canal, si vas a donde están los videos, hay uno que dice herramientas. Si vas al grupo de Telegram, que obviamente está aquí abajo en la descripción, ahí vas a encontrar un listado de videos anclados. Entonces, en ese listado vas a buscar uno que también dice herramientas. Y ahí está toda la explicación, desde cero, prácticamente como 3 horas nomás hablando de eso. ¿Dónde está esa info de entrada de BTC a los exchanges? En la blockchain. Tal cual, ustedes pueden darse cuenta gracias a la blockchain cómo entran los bitcoins. Entonces, si quieren tener esa información, vean, todo eso se ha ido empezando a explicar en el grupo de El Ojete, que fue para lo que creamos, para que las personas, ese grupo con el que creamos el token del Ojete, es de aprendizaje. No es porque sea una estafa Ponzi, no es que digan así como el otro día que estaban saliendo por ahí a decir aquí mismo en el en vivo, y obviamente lo puse en los comentarios, que la gente decía, ay, ahora ya vean, definitivamente la estafa Ponzi, los malditos YouTubers, malditos gafas. No. Todo esto que hemos hecho realmente es para que ustedes aprendan cómo funciona la blockchain. Porque es que muchas personas vienen y hablan de Bitcoin, hablan de todo, y ni siquiera saben cómo funciona la blockchain, no saben cómo funciona un contrato inteligente, un smart contract, nada. O sea, absolutamente nada de eso, ¿saben?
Entonces, por eso estamos aquí en este momentico y por eso hay muchas cosas que pueden ir aprendiendo. Gil Robles dice, antes de empezar en tus directos, ¿podrías comentar por qué no entrarías a una moneda y ejemplos reales? La pregunta es interesante la pregunta, ¿por qué no entraría a una moneda? No sé. Pues si ustedes ven en los en vivos nocturnos, yo entro a la que caiga. O sea, simplemente entramos y operamos la que caiga. Hasta ahora no hemos dejado de operar ninguna. La única que hemos dejado de operar es por, obviamente, por el afán del en vivo. Son las que están relentas, congeladas, pero de resto aquí nosotros operamos lo que sea, lo que caiga. Hola Yamile, vea, ya vino mi perrito aquí a ladrar. Estos 2 días se ha vuelto que ladra, mira. Venga para acá, venga bullosín. Nunca había hecho bulla, vea, ahorita se volvió bullosín. Entonces, bueno, vamos a irle dando like, vamos a ir compartiendo. Y ya quiere aparecer en los en vivos el Martín, ¿no le digo? Dice Uriel, gafitas, en Colombia comen chicana. O sea, ¿hormigas? Sí, yo he visto que acá comen, acá le llaman las hormigas culonas, ¿no? Pero pues de resto no sé si a eso te refieres. Eso se lo comen en unas zonas, ¿no? Como en Santander, por allá, en alguna de esas zonas. No es tan común que en todo Colombia coman esas hormigas, ¿no? Bueno. Voy a ir revisando, vea, por aquí dice. Fabián Gordillo dice, ¿en cuánto está el ojete? Pues por lo menos está más alto que las lunas clásicas, en cuanto a valor. Imaginen que en cuanto a valor el ojete salió y rompió varios ceros, rompió dos ceros, ¿no? Íbamos a romper otro cero, pero no pudo, lo rompió y se devolvió. Estamos en una resistencia. Bueno, entonces vamos a ir iniciando, miren. Definitivamente quieren romper, ojalá den aguante, porque es que no quiero que vuelva a caer acá, porque es que esta zona está... Esa es la zona que da como pereza. Ya si volvemos a caer a este rango, ¡ah! ¡Qué pereza otra vez estar aquí! Vamos a ver. Y puede estar dando el aguante para intentar regresarlo. A ver si aguanta. Todavía está en la línea que se graficaron el día de ayer. Está respetando, pero pues vamos a graficar el día de hoy a ver dónde están todos acumulando. Entonces denme acá un segundo, organizo aquí. Armando pregunta, ¿por qué usas cruzado en tu estrategia? Pues yo uso cruzado porque realmente es la forma que yo tengo de tradear, ¿no? Recuerden que es por el nivel de pérdidas que yo acepto, por eso es que utilizo cruzado, es por el nivel de pérdidas que acepto. Entonces, bueno, vamos a ver qué está haciendo Bitcoincito el día de hoy. Voy a borrar esto acá. Vamos a graficar primero las de abajo, que es importante saber dónde se están acumulando, a ver si de pronto respeta ese movimiento. Vamos a ponerlo allí. Bueno, ahí tenemos una zona donde probablemente lo van a esperar para atajarlo. Hoy inició un poquito más tarde el en vivo, ¿no? Pues... estaba, vea, yo tengo un pequeño problema, yo cuando me meto a hacer algo, uy no, de ahí para que me saquen, duro, entonces resulta que estaba mirando una cosa de los juegos NFTs y bueno, y todas cosas, los juegos Play to Earn,
Entonces, como estaba mirando algo con lo que pudiéramos utilizar los ojetes, por lo menos aunque sea para divertirnos o hacer cualquier cosa, y obviamente en cuestión de aprendizaje, ¿no? Estaba pensando eso, entonces me puse ahí a analizar, a inventar, y bueno, ahí se me fue pasando el tiempo y es duro de que yo pare cuando arranco a hacer una cosa. Entonces, pero bueno, más tarde seguiré a ver qué tanto avanzo en esos temas. Y eso mismo se lo voy a ir explicando aquí después, más adelante. Buena pregunta, dice, ¿a qué será de la vida de Quantaro? Toca volverlo a buscar por Twitter. Por Twitter fue que apareció así, ¡Quantaro! ¡Quantaro! Hola Aaron, ¿cómo vas? Bueno, estos son los puntos que tenemos el día de hoy para Bitcoin. Entonces, vean. ¿Sí ven? Recuerden que ayer estaban, vean, pues ahorita ustedes vieron los puntos, estaban más pegados estos y ahora están más pegados estos. ¿Por qué? Porque van a intentar retener esta caída. ¿Ya ven la forma en que juegan? Esto es lo lindo de futuros, vean. Ustedes se dan cuenta dónde están jugando. Aquí van a intentar retenerlo para devolverlo. Aquí te, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a irle dando, ¿no? Vamos a irle dando like, vamos a ir compartiendo. Vamos a romper mientras tanto esos 200 likes y yo los voy a ir leyendo mientras tanto. Diego Rodríguez dice, buenos días, gafas. ¿Dónde puedo bajar Finandi? No sé, no es de bajar Finandi. Métase a finandi.com y ya. Pero eso, para bajar. Hasta donde yo sé, no tienen app. Donde sé. Puede ser, Jaime. Dale una utilidad con apuestas entre suscriptores. Eso crea mucha utilidad. Puede ser. No sé. Vamos a ver qué me invento. Lo que pasa es que tengan en cuenta que también es el tiempo. O sea, si en realidad me enredo con eso, uy, ahí ya me coge el tiempo y dejo de hacer mis otros proyectos. Entonces no quiero todavía abandonar un proyectico que tengo ahí entre manos que le estoy haciendo. Es un proyecto de robótica. Entonces, digo más bien ahí todavía. Entonces por los laditos le estoy haciendo a esto, por los laditos, porque donde me coja, ¡ah!, de una queda el otro proyecto quietico y no quiero que eso pase. Buena idea. Eso es una buena idea, dice. El OGT podría ser la moneda de transacción a eventos, ya sea de transmisiones o algo así. Bien, el método de comprar un NFT, estos mismos puedan representar un rango dentro de la comunidad. Está buena la idea. La pitoniza, Renko. Dice, ¿cómo calculo los puntos tan rápido? Renko, la pitoniza. Le digo que la tengo aquí sentada al lado. La pitoniza ya no la suelto. Ya no la desamarro. Bueno, entonces vamos a irle dando like. Vean, vamos a romper aunque sea los 200 likes para empezar, para poder ir haciendo la primer lluvia de monedas. O en qué mentira, ya deberíamos de romper los 300 likes. Vean el montón de personas que somos en este momento. Vamos a los 300 likes para que hagamos lluvia de monedas y nos vamos a analizar qué está pasando en el mercado. Recuerden que si tienen dudas, algo que les gustaría saber, pues pregúntenlo, pregunten. Una pitoncita, diga más bien, es que un pitón. Un pitón. No, Gabriel. Pitoncito, diga. Ah, tengo una lombricita, diga Gabriel. Esos que hablan que tienen pitones y cosas así, van a ver ya, la lombricita. César Ojeda dice, buenos días, gafas. Volví después de darme un tiempo por quemar una cuenta. ¿Hay algún cambio en la estrategia desde hace un mes? No.
Mushikom, que es una lluvia de monedas. Vea, la lluvia de monedas es donde nosotros mandamos monedas de futuros de Binance, las que ustedes quieran que analicemos. Eso es lo que hacemos, pero de monedas de futuros de Binance en el par USDT. Pedro Fabián, ¿cómo vas? Saludos. Gus, ¿cuánto tiempo te llevó ser rentable con el trading? La verdad, no mucho. Si se lo digo, no mucho. Simplemente lo que le digo, se contó con suerte. Casualmente, parte de las habilidades que teníamos con un amigo nos sirvió para analizar y hacer ciertas cosas. Entonces, digamos que no mucho. Y sí, o sea, Andrea Victoria nos dice, gafa, seguimos con fe con el ojete. Uy. Y sí, Andrea. Mucha fe en el ojete, claro. El ojete siempre ha salvado todo. Hola Juliana, ¿cómo vas? Ana dice, gafitas, ¿cómo sabes que eres rentable? Pues, ¿cómo puede saber una persona que es rentable? Si usted metió $100 y al finalizar el mes salió con 110, eso es rentabilidad. Usted se da cuenta cuando no es rentable, cuando usted metió 100 y salió con 50. O cuando metió 100 y salió con 0. Y obviamente, pues estamos hablando de la rentabilidad, también es constancia, ¿no? Usted todos los meses salga en verde, en un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? No importa. Ya usted mira, lo importante es que siempre vaya saliendo en verde. Otra cosa es que usted quiera vivir de esto. Entonces ya ahí usted tiene que mirar si la rentabilidad que le está dando le sirve para vivir. Pero de resto, ser rentable es que usted sea consistente, que cada mes usted esté saliendo en verde. Eso es lo importante, que el porcentaje suyo siempre sea mayor a lo que invirtió. Eso es todo. Pero pues, si usted ya quiere vivir de esto, quiere, pues, no sé, generar ciertas rentabilidades, cosas que recuerden que todo, la rentabilidad y todo eso es algo subjetivo, ¿no? Porque hay personas que van a decir, no, pues es que si yo al final del mes le saco un 2, un 3%, eso es ser muy rentable. Y es verdad. En el mercado normal, usted sacar un 2, 3% mensual es ser muy rentable. Ah, que las criptos son supremamente volátiles, usted puede sacar el 2 y el 3 diario. Sí. Es más, puede sacar mucho más diario. Y eso ustedes lo ven en el grupo todos los días. Pero es debido a este mercado, ¿no? Que estamos hablando que son criptos demasiado volátiles. ¿Ya? Pero si en realidad ustedes se van a otro mercado, usted irá a hacer un 20, un 10% diario, es duro. Duro, duro. No es algo tan sencillo. Conecta, dice, si tuvieras que ir a short a BTC, ¿dónde entrarías? Pues aquí en las líneas rojas. Ustedes saben que nosotros graficamos estas líneas rojas es para eso, para saber en qué puntos podría yo pensar entrar en un short. Víctor dice que qué te aconsejo hacer con tus lunas clásicas. La verdad, pues no sé, eso ya depende. O sea, ya depende. O sea, ustedes tienen que mirar. Tienen que mirar es si las van a dejar allí. Porque se supone que si las dejaron, o sea, si Terra las fuera a eliminar, pues ya lo hubieran sacado todos los exchanges y eliminan el proyecto. Pero se supone que no lo eliminaron es porque están intentando que el proyecto pueda resolver el problema de UST. Si solucionan el problema de UST, se supone que las lunas clásicas empiezan a subir y se recuperaría el proyecto inicial de Terra. El problema que tiene en este momentico Terra es que también se gastaron la plata, ya intentando solucionar el problema, las quemas que hicieron, bueno, en fin, del Bitcoin que se gastaron, todo. Entonces, debido a eso, ellos sacan la luna 2.0, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que la luna 2.0 no es solamente para que ellos tengan otra luna y, ay, sí, la luna 2.0 y esta no tiene ese problema, no. Está también para ayudar a capitalizar y para poder ayudar a solucionar lo que ellos tienen con la luna clásica. Entonces, de ahí allá, ¿qué vas a hacer con ellas? Decisión tuya. Yo ya recuperé mi inversión, saqué ganancias y lo que dejé ahí tirado son parte de ganancias. Entonces,
Lo que fue, fue. Ya no me importa lo que pase con la luna. La luna se pueden ir a cero y pueden desaparecer las lunas clásicas. ¿Por qué? Porque a la final, pues, ya hace rato ganamos, sacamos ganancia. Entonces no hay problema con eso. Ana dice, yo le estoy sacando 3% diario, ya solo que me recupere mi objetivo y me voy más tranquila con el 1%. ¿Sí? Es una buena estrategia también. Yuspilin dice, gafitas, ¿todavía se puede comprar ojetes? Claro que se pueden comprar ojetes, ya están en la PancakeSwap. Quieres entrar al grupo de Telegram y ahí pregunta cómo los compra, ahí te guiará alguno de los miembros que están allí. Pero ya están en la PancakeSwap hace rato. Ah, bueno, Víctor, vea lo que me dice. Él ya sacó inversión más algo de ganancias. Entonces relájese, deje eso ahí tirado. Uno nunca sabe, puede dar una sorpresa, porque miren que en este momento, cuando salieron ya las lunas nuevas, mucha gente ha vendido las clásicas. Entonces, pero lo que le digo, por alguna razón todavía siguen en los exchanges, por algo lo validaron y por algo cambiaron todo eso. Pues no sé. Raquel dice, el gafitas cambió de micrófono, se le escucha abajo. No, no es que me escuche, no es que haya cambiado el micrófono. Lo que pasa es que sí bajé un poquito la salida del audio. No quería que quedara como tan alto. Ya, simplemente hice eso. Pero se escucha bien. O sea, yo escucho la repetición, escucho todo. O sea, se escucha bien. Que se podría escuchar un poco más duro y más gritado, sí. Pero pues preferí bajarle un poquito al tono porque hay veces que las personas, digamos, están viendo otro video. Y cuando pasan de un video de YouTube de otra persona y entran al mío, pues escuchan es como que grité demasiado, ¿sí me entienden? Como que hablé muy duro, entonces le tienden a bajar. Entonces por eso preferí dejarlo en este punto que está. Y me parece que escucha perfecto, escucha bien. O sea, lo que les digo, podría escuchar un poquito más alto, pero pues súbale el volumen. No, la lluvia de monedas la vamos a hacer a los 300 likes, vean. ¿Qué está preguntando? Lluvia de monedas, no. Vamos a hacerlo a los 300 likes porque vemos muchas personas y imposible que no hayamos dado like. Miren, para que hagamos lluvia de monedas y nos vamos a analizar. O sea, entre todos, en un momentico, hace rato pasábamos de los 400 likes. Y no que es que están distraídos, no sé qué es lo que pasa. Yo no recomiendo ninguna de las dos. Ya si ustedes las quieren comprar, cómprenlas. Pero yo ya no voy a comprar más lunas. A mí me dieron unas lunas por la cantidad que compré, las lunas 2.0, y esas son las que dejé. Yo de resto de luna no he comprado nada. Ya lo que quedó, quedó. Lo que les digo, en algún momento hubo una gran oportunidad con lunas, se tomó esa oportunidad y se hizo lo que se tenía que hacer. De ahí para allá, no sé, o sea, no es parte de la forma en que yo invierto. Recuerden que lo que yo hago es futuros. Leslie dice, en la calculadora, ¿por qué usas el porcentaje de monedas? ¿Por qué usas normalmente 40%? Porque el 40% me da más distancia, ¿ya? Para darle un aguante por si la moneda se coloca agresiva, pero es solamente por eso. Carlos dice, es distraído que estamos. Gracias por recordar. Sí, yo sé que a veces se distraen. Testamonte dice, confirmo, ganamos miles cuando hubo la oportunidad. Claro, es que la oportunidad de luna, yo por eso, es más, me trasnoché con ustedes, dejé de tradear en vivo, en un día estábamos tradeando dos monedas en vivo y a la vez comprando lunas, porque yo les dije, es una oportunidad, en ese momento era la oportunidad, se los dije. ¿Por qué? Porque la parte que yo entendía de cómo funciona la liquidez y el blockchain, el riesgo era bajo para las ganancias que podía dar. Era muy bajo el riesgo. Era tan bajo que era bobada no haber invertido allí como cuando usted se mete a un trade
Y dice, ay, estoy arriesgando $100. Pues no iba a arriesgar $100, imagínate, era tan bajo que usted podía arriesgar 10 dolaritos y mire todo lo que se produjo con 10 dólares. Entonces, eso fue su momento. Para mí ahora en este momentico, yo no lo haría. Yo simplemente dejé ya las lunas ahí tiradas. Ya lo que pasó, pasó. Fue el momento de hacer la plata. Mundo enigmático, dice, así es, gafas, yo le saqué $2,000 a Luna Clásica gracias a tus consejos y luego me retiré. Así tiene que ser. Ustedes tienen que tomar es ganancias, toman ganancias y el resto lo dejan ahí tirado por si eso llega a subir algún día. Si no, pues ya de rato tomaron ganancias. Juan me dice, gafas, este método también se aplica al Forex. No sé, nunca he tradeado en Forex. Sé que el Forex no tiene libro de órdenes. Hay unos que sí tienen libros de órdenes, pero en este caso no sé. Tatiana me dice, gafas, esos puntos de BTC son de hoy. Sí, exactamente. Gracias, Javier. Zion dice, nunca he hecho futuros, ¿tiene algún video donde pueda aprender desde ceros? Cero, cero, no. Pero sí puedes entrar aquí abajo en la descripción al grupo de Telegram. Y ahí abajo en el grupo de Telegram vas a encontrar toda la información. Ahí está todos los videos anclados, todo, totalmente desde cero lo que hacemos. Bueno, ya vamos a romper los 300 likes para que empecemos la lluvia de monedas. Recuerden que la lluvia de monedas son monedas que estén en futuros de Binance, ¿ya? Son monedas que estén en futuros de Binance en el par USDT. Juan dice, cuando te toma la recompra en Finandi, automáticamente se ajusta el trailing stop. Sí, tal cual, él ajusta el trailing stop, el TP, hace todo. Fabián Salazar dice, ¿tienes un grupo de copy trading? No, nunca me ha interesado el copy trading. Lo han propuesto, me han dicho, hágalo, hágalo. Es más, hasta exchange me han hablado para eso, pero no. La verdad, no me interesa. Eddie me dice, gafas, ¿podrías ver y analizar el gráfico semanal y mensual de BTC, por favor? Yo no hago ese tipo de análisis. El análisis que estás viendo aquí es lo único que yo hago. Zonas donde se puede comprar, zonas donde se puede vender, shorts, long. Eso es todo lo que nosotros analizamos. Tatiana dice, ¿qué pasó anoche en el directo? Nada, salimos en gananciecitas como siempre. Ayer hicimos unas operaciones lindas, hermosas. Los que se perdieron el en vivo de ayer, vea, estuvo bello. Y el de anteayer, el del jueves de la semana pasada también estuvo, vea, bello. Hicieron bastantes ganancias. Ah, sí, ayer hicimos un target en segundos. Y los que estuvieron ayer en el en vivo, yo sé que estaban felices porque hicieron buena plática. Sebastián dice, gafas, ¿qué días haces en vivo a esta hora? De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora colombiana. Y de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora Colombia. Víctor, ah, sí, dice, gafas, me comí toda esa bajada del ERC y salí en verde. Bueno, sí, porque esta mañana cuando me levanté vi que ya había vuelto a regresar a la zona en la que iniciamos, o sea, ya había pasado por ahí otra vez. Y el que se le complicó la vida ya tuvo que haber salido.
María Meneses dice: buenos días, gafitas. En Binance, la aplicación de Android, ¿hay que salir de la operación manual? ¿Se puede usar el TP automático tuyo? Sí, se puede utilizar el Take Profit automático, pero recuerda que eso no es para celular, ¿no? Es para un PC. Para PC, para Windows. Uy, Gisela, ¿cómo así que no le paro a sus preguntas? Venga, yo la paro, pues. Ya le paré, vea. Ya la paré. Dígame, pues. Ya que estoy aquí parado, Gisela. Ya la tengo aquí parada. Diga nomás. ¿Cuál es la pregunta, Gisela? Luis me pregunta, gafita, ¿en tu vida real opera así? No, obvio que no opero así. Obvio que sí opero así, pues si no, ¿qué estaría mostrando? Ah, si no, ¿para qué me siento mostrar aquí? Así ganamos y así yo no opero. O sea, de esta manera que estamos operando ganamos, pero de la manera que yo opero no ganamos. Entiendo. O no sé qué pasaría. Sería interesante. Gisela, vea. Ahora sí, ¿sí ve? Yo sí ve que yo Gisela aquí la tengo parada, vea. Un trailing stop es esto. Usted llega y le dice: aquí quiero que me actives un trailing stop en este precio. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio viene aquí subiendo y toca esto, él activa una orden. Usted le dice qué es lo que quiere que activa, un stop loss. ¿A qué distancia de esta activación? Ahí es que usted le dice. Entonces usted llega y le dice: no, yo quiero que se active acá. Entonces, lo que hace esto, ¿qué es? Que a medida que el precio va subiendo, él va corriendo el stop loss detrás del precio. Así, y lo va corriendo. ¿Por qué? En algún momento cuando se regrese, aquí es que va a tomar las ganancias. Eso es lo que hace el trailing stop. Ah, no sé cómo funciona en BinX, la verdad, pero creería que sí lo tiene. Fabián Salazar dice: ¿es verdad que Petro va a implementar las criptomonedas en Colombia? ¿Qué te diría? No sé quién es Petro, para que vean. Así es la cuestión mía en cuanto a política. Voten por el Gafas presidente. Ese sería el único presidente por el que yo votaría, el Gafas. No, no encontré el fantasma. Todavía sigue por ahí porque ya escucharon al inicio del en vivo a mi perrito ladrar. Estefano dice: gafas, ¿tú esperas en su mayoría en futuros? Siempre futuros. Todos los días futuros, nada más que futuros. Lo que es spot simplemente lo hago por lo de los lunes de spot. Tengo una que otra cosita por ahí, pero simplemente lo hago por los lunes de spot. De resto es solo futuros. Diego está desesperado, dice: ya pasamos por los 300 likes. ¿Qué pasó con la lluvia de monedas? ¿Qué pasó, Dieguito? La lluviecita, el squircito. Víctor dice: ¿será que si grabo lo encuentro? ¿Fantasma? No, ¿para qué voy a grabar? Más bien voy a transmitir en vivo y en directo para que les aparezca a ustedes allá. Bueno, entonces vean, vamos a empezar la lluvia de monedas. Recuerden cómo funciona la lluvia de monedas. Monedas de futuros de Binance, par USDT. ¿Qué se las va a mandar? Voy a escoger 10 moneditas al azar. Donde caiga el mouse, esas son las que analizamos. Así que vayan mandándolas. Isabel dice: ¿qué pasaría con el fundador de Chivas? ¿Será otro truco como el de Luna? Nada, a todo el mundo le gusta llamar la atención. Ah, eso simplemente lo que dicen, llamar la atención. Pero va mandando. Tatiana Rose. Esta es la primera. Vamos con la segunda. Harrison Bell. Vamos con la tercera.
Camilo, TRX. TRX. Con la cuarta. Víctor, LRC. LRC. Vamos con la quinta. Las chivitas. Hace rato no veíamos las chivitas. Vamos con la sexta. Sandri, Ada. Vamos con la séptima. Ay, Isabel, otra vez Ada. Ya salió Ada. Bueno, otra. Vamos con la séptima. Fabián Salazar, Sol. La octava. La octava. Se cayó. BTC. ¿Cómo que BTC? No la ve aquí, Jaime. O sea, esto es lo que ya analizamos de BTC. Por Jesus Christ. Gisela, Ethereum. ETH. Las huevis. Vea. Huevi. Bueno, vamos en 9. Ya la última. Mándenlas. La que cayó. Pero mándenla rápido. Leslie. No, Leslie. Ya TRX ya está. La última. Mande. Miremos a ver, tan. Otra vez las waves ya están. No. Bueno, otra. Que cayó. Bueno, ya la vamos a lanzar de nuevo. A ver. ¿A qué fue? Zulu. Sara, vea. Salió People. Listo, con esta terminamos. Peopel. La People. Bueno. Entonces empezamos rápidamente porque hoy me ha cogido la tarde y quiero seguir haciendo unas investigaciones. A mí me gusta cada rato la investigación, el CSI. Vámonos con Rose. Bueno, a ver, veamos. Aquí está. Row. Row. ¿Por qué me voy a ir, Yamile? ¿Para dónde me voy? Ay, Ada. Sí, Jorge, Ada se está yendo para abajo. Yo no sé qué le ha pasado a Ada. Jenkinson dice, los puntos de ayer estuvieron precisos. RSR y Ethereum. Gracias del 13, o sea, ganancias del 13%. Gracias por compartir. Ah, bueno, me alegra que le haya ido bien con él.
A ver, veamos. Listo, vea. Ahí están los puntos de Rose. ¿Qué más, Luis? ¿Cómo va? Vea, dímelo, gafas. Dímelo, papi. Ya tú sabes. Aquí tratando de echar pa'lante en el negocio, socio. Bueno, ahora sí sigamos con Bell. Miren que hay algo interesante, no sé si lo han notado. Miren que ayer me puse a ver las estadísticas. Ah, vea, Scalpina, si es que real hasta la muerte. Brr, brr. Ayer me puse a ver las estadísticas. Obviamente, todavía sigue siendo mayor el porcentaje de hombres en el trading, ¿no? Pero miren que ha ido creciendo de a poquito, la comunidad de las chicas espartanas. De a poquito. Me he quedado sorprendido. Es más, anoche me quedé hasta dormido. Había dejado puesto el chat de voz que tienen en este momentico ahí en el grupo. Y me pareció interesante. Veía, uy, ¿qué pasó? Porque esto me puso así de mal. Me pareció interesante porque yo dije, vea pues, ya veía ahí a las chicas opinando, las chicas ya también diciendo qué vamos a hacer, dónde van a comprar, el indicador, que la Macaquero y Runoki Nameki del trading. Yo, Y pues eso la verdad, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la verdad, me gusta. Van entrando a este gremio a darle duro. Raúl dice, gafas, con esas pasiones puedo operar todo el día. Pues pasiones, no sé, ¿de qué estás hablando? ¿Estás arropado, arrunchado con alguien? Yo no sé, obvio, con la pasión, todo se puede. De pasión. Bueno, vamos a ver. TRX. Sí, entonces, miren, les contaba, me parece interesante y me gusta, me gusta. Ustedes saben que aquí la idea es que este mercado es para todo el mundo. Aquí a todo el mundo se le enseña por igual. Hombre, chica, lo que sean, bebés, perros, lo que sea. Degenerate traders. A todos se les explica por igual. Eso sí, estamos llenos de degenerate traders. Ya los tengo pillados. Eso tampoco es salvan las mujeres. Yo la he visto ahí con esas caritas de yo no fui. Ay, yo no fui. Ay, esas que dicen que no rompen un plato y cuando van a ver rompen la vajilla. Pero me gusta, me gusta. Me gusta y para qué la comunidad está entretenida. Está chévere, ha crecido. Ahí los veo entre todos colaborándose. Entonces me parece, la verdad, súper interesante. Bajarla allí. Ahí están los puntos para TRX. Bueno, ahí lo leyendo mientras tanto. Yamile dice, las espartanas en poder de sus finanzas. Francisco, gracias por el conocimiento, Francisco, con todo el gusto. Vea, el santo. Tururum. El santo dice, deja de hablar y empieza a operar, man, dale. Pues el santo, te puedo decir que nosotros en las mañanas no operamos. Y si tienes afán de operar, ¿qué lo detiene? Yo no le estoy deteniendo las manos. Yo no lo estoy abrazando. Yo no le estoy hablando al oído. Pues vaya, de una vez opere. Opere rapidito. Opere rapidito. Yo no lo estoy deteniendo. Vaya, opere. Pero nosotros en la mañana no operamos. Es en las noches. Eso, como dice Scalpino, opérame este. Ay, ¿verdad?
Scalping, ¿cómo hay que operarme este? Esto está ya sospechoso. ¿Te va a poner cosita? ¿Te va a poner huequito? ¿Huequito? ¿Huequito? Ya sabemos que Scalping se va a poner huequito. Está muy sospechoso. Bueno, miremos a ver. Tan el RC. A ver, veamos, veamos. Sí, vea. Respeto, respeto que estamos en horario matiné. A esta hora tienen que ser todos unos señores y una señorita. Hablando solamente del trading. Solamente del trading, las operaciones. Bueno, vamos a ver por acá. Comunes, comunes. Que si traigo con gafas de sol o comunes. No, comunes. Imaginen yo con unas gafas de sol metido en un cuarto operando. No, así tampoco. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Vamos con las chivitas, las mil chi. Y chivitas andan caíditas. Y chivitas, las mil chi. Ya vamos a ver qué están haciendo las mil chi. Chivitas de rato, no las miramos en los en vivos. Rato. Hola ahí. Listo. Ahí están. Jesús Aragón dice, varios hemos preguntado lo mismo. ¿Cómo elige los puntos? Pero nada que responde. Jesús, todos los días respondo lo mismo. Lo que pasa es que hay veces se me pasan. Tengan en cuenta que, miren cuántas personas escriben al tiempo. Y ustedes creen que yo tengo 10 ojos, tengo asistentes, secretarias, todo aquí puesto al lado nomás para que respondamos las 700 mil preguntas al tiempo. No. Pero pues siempre les digo lo mismo. Es el libro de órdenes. Nosotros estamos viendo el libro de órdenes. Y para los que trabajan en las noches con nosotros y operan y se trasnochan aquí con nosotros en los trasnochoms, nosotros hacemos eso, es puro libro de órdenes. ¿Ya? Bueno, vamos a Ada. Que Ada parece que ha seguido cayendo según lo que estaban diciendo ahí. A ver. ¡Uy! Se está devolviendo Adita. Las haditas. Hola ahí.
ver, veamos. Listo, ahí están los punticos de Ada. Bueno, a ver, veamos, sigamos. Vamos rápido. Vamos ahorita con Sol. Ahorita los leo, porque es que si no me atraso aquí. Vamos a ver, Sol, Solecito. Sol. A ver acá, ¿cuál otro? Hola ahí. Listo. Ahí están los puntos de Sol. Federico dice, no llegué a la segunda operación de ayer, se me acercaba la hora de trabajar y todavía no había dormido, no sabes cómo estoy hoy, me duermo sentado, pero bueno Federico, vea, ¿sí ve? Ese es el apoyo que necesitamos aquí en el grupo, vea. Claro, Diego, yo lo hago a lo loco, socio, a lo loco, vea, se quedaron quietos los likes, vamos a romper esos 400 likes, vea. Loco. Bueno, vamos. Casi con Ethereum. A ver, veamos. Borramos acá. O sea, vamos a irle dando like. Vamos a romper esos 500 likes para terminar este en vivo. Que vean cómo es de lindo los espartanos aquí. Diego me dice, pero en serio, ¿en qué sacas esos análisis? A lo loco. No, mentiras, Diego. ¿Verdad? Si usted quiere aprender, entender realmente cómo yo hago este análisis en el grupo, vaya al grupo de Telegram aquí abajo en la descripción. Ahí está absolutamente toda la información y vas a ver el video número 15. Solamente habla de esto en el video número 15. Pero si quieres aprender el restante, ves todos los videos. Pero busca el video número 15 como tal y ahí aparece. Eso, re locos, papi, re loco. Bueno, y ya está Ethereum. Sigamos. Vamos con las huevis. Las huevis. ¿Quién fue que escogió huevis? Se me olvidó. ¿Quién escogió huevis? Está pendiente de las huevis. Hoy las huevis creo que andaban subiendo o bajando. No me acuerdo. Ah, estaban subiendo, sí, las huevis, vea. Las weis estaban arriba. Loco. Veo. Las huevis. Lo loco, papi, loco.
Ya me voy a quedar con una palabra todo el día. Ahora mis vecinos van a estar diciendo ya esta hora que le picó. Todas las noches diciéndose vino, gritando con cabras y ahora todo el día hablando es que loco. A los vecinos por ahí, sí, yo sabía que ese vecino que tenemos ahí está loco, pa, loco. Fernando dice, gafas, operas por las noches porque ahora son muy volátiles las monedas. No. Ah, en la noche, vean, nosotros hemos visto unos cohetes. Coheticos. Vean, ahí están las huevis. Y ahora sí vamos con people. Con la gente. La gente. Tavo, Bell, ya lo vimos. Si quieren, regrese el en vivo y allá está Bell. Ya la analizamos. Fue la segunda moneda. Ajá, miremos a ver. La people. Loco. Ya. Vamos a ver acá. Listo. Ahí quedaron las peoples. Bueno, ahí lo leyendo. Vamos a romper los 400 likes, aunque podíamos romper los 500 entre todos para que vean la fuerza espartana. Es que en las mañanas no me queda tiempo. ¿Por qué creen que los en vivos nocturnos duran 2-3 horas? Imagínense que yo entrara con una hora y vean que a veces en los en vivos nocturnos hubo una época que hacíamos 5 o 6 operaciones en vivo. Otra época que solamente hacíamos una y a veces hacíamos cero operaciones en vivo porque depende del mercado. Entonces, imagínense, por eso los en vivos nocturnos donde operamos son 3 horas. ¿Ya? Normalmente son 3 horas que le dedicamos a operar en vivo. Ahora imaginen que yo le dedico una hora y les digo, bueno, vamos a hacer la lluvia de monedas. Imagínense. Y hacemos la lluvia de monedas. Mientras hacemos la lluvia de monedas, tengo nomás una hora. Mientras analizamos, mientras graficamos. Y ahorita sí vamos a esperar a ver si entra. Ah, no entró. Bueno, nos vemos en la noche. Por eso no lo puedo hacer. Ah. Ah. No. Sí. No les digo. Vea. Estos hombres tienen un problema. Ustedes tienen un problema, muchachos. Tienen un problema. Entonces, vea, estos que me critican eso, yo creo que les gustaría tener teta y culo. Esos son los que dicen, ay, es que a las mujeres les toca más fácil. Ay, es que las mujeres lo tienen todo regalado. Ay, 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 ay. Todo el día se quejan más que una caja de pollos. Ah, ya los tengo pillados. Ya los voy descubriendo aquí en el en vivo. Ay, vea Marcela, es que Sofita se me olvidó quién escogió Waves, mi corazón. ¡Ting, ting! ¡Uy! Eso, vea. ¿Ve? Vea. Aquí le tienen soluciones, vea. Que se cambie el usuario a conectada. Relax, muchachos, miren. Es que me va a tocar ponerles hasta una cámara para la lluvia de monedas. En la lluvia de monedas, vea, hasta se los he mandado. Por el Twitter, vea, para los que no están en Twitter, aquí abajo en la descripción se encuentra. Usted le he mandado por el Twitter, vea. De una llego y les muestro, vea. La moneda que va a escoger y la estoy grabando y ustedes ven eso como pasa rapidísimo. O sea, ni siquiera tengo oportunidad de escogerla. Y va pasando rápido. Donde tiro el mouse, esa es la que escoge. ¡Ay, que cayó una mujer! ¡No! Es que tiene tetas y culo y yo no. Pues póngase teta y culo, pues, si piensa que es que así le va a ir mejor en la vida.
¿Ah? Si usted piensa que todo eso le va a dar facilidades en la vida, vaya, póngase unas tetas y un culo. ¿Sí o no? Fácil, es que la gente, ahora les digo, vea, todo en la vida es facilito. Yo siempre por eso tengo esa palabra, facilito. ¿Por qué? Usted es el que se complica la vida. Si usted piensa que eso le iba a solucionar la vida, vea, va a poner unas tetas grandotas. Ay. O sea, hola, grafitas. ¿Crees que es seguro operar tomando como referencia el libro de órdenes, tomando en cuenta que las órdenes son fácilmente modificables? Pues, seguro, seguro, no. Pero es que seguro no hay nada en la vida, Charles. Entonces, hasta ahora funciona. Y hasta ahora es la forma en que yo opero. Y es más, si estás en los en vivos nocturnos, te das cuenta que es la única forma en que yo opero. No hago nada más. Ah, conecta, dice. Yo soy el que opera en el mar de África. Ah. Alan dice, gafitas, ¿cómo ves tradear con el 1.5% de la cuenta respetando un SL del 10? Pues Alan, lo que te digo, hay muchas personas que entran operando fuerte. Entonces, un 1.5 pues es normal, mientras usted respete su stop loss, prueben, prueben, es la única forma. Por eso la calculadora existe para eso, para que ustedes hagan pruebas, gestionen riesgo, hagan todo lo que quieran y tengan una base estándar para poder hacer pruebas. Dice gafas, Raúl, ¿con esas coordenadas se puede operar durante el día? Claro, para eso es que las graficamos. Bueno, vamos a romper aunque sea esos 500 likes antes de terminar el en vivo. Tengo que irme a seguir estudiando. A mí me gusta estudiar, me gusta aprender todos los días. Uy, Brance, ¿quiere verlo? Ethereum ya está graficada. Ahora que termine el en vivo, 10 minuticos después le dan actualizar y ahí aparece el listado de monedas. Simplemente tienen que darle clic a la moneda que quieren ver y ahí les va a aparecer la información. ¿Qué estoy estudiando ahora? No, es que estaba mirando una cosa de unos videojuegos. Entonces me pareció interesante. Entonces ahí ando analizando apenas. Gus dice, gafas, ¿cuántas horas al día le dedicas al trading? La verdad, muy poco. O sea, literal, o sea, estoy hablando de la cuenta mía, lo que yo hago operación, muy poco. Muy, muy poco. Porque es que lo que yo les digo, dependiendo del capital que ustedes ya tengan, les estoy hablando. Una cosa es que usted vea algo en porcentaje y otra cosa es que este porcentaje que usted ve aquí le signifique algo muy bueno para su día. Recuerden que no es lo mismo tener un 1% de $1,000, que serían $10. En algunas partes esto puede ser bueno, ¿no? Pero no es lo mismo un 1% de $1,000,000. ¿Ven? Entonces, obviamente, si usted saca un 1% de $1,000,000, usted se da cuenta que son $10,000. Entonces, si usted no quiere esto, sino que quiere sacar, no sé, un 0. 0.1% son $1,000 diarios. Entonces aquí usted ya se da cuenta si necesita operar mucho o no necesita operar mucho. ¿A usted le gusta este dinero o le gusta más este dinero? ¿O le gustaría más tener un 5% para ganarse $50,000 al día? ¿Ven? Ya usted es el que define eso. Entonces, dependiendo de eso, puede que usted opere bastante, puede que no. Depende también del día, el sistema, las cosas que esté pasando, el mercado. Usted puede entrar a una operación con todo su capital e intentar sacar un 1%, pero puede que la moneda se quede lateralizada 2, 3 horas. Y usted puede estar con todo su capital ahí, diciendo es que yo no voy a ganar centavos, pero sí, puede durar horas si el mercado se lateraliza. Dice Jenkinson, Bitcoin dando entrada. Vamos a ver qué está haciendo BTCcito. Niño, el niño BTC. Ay, sí, vea. Bitcoincito, cómo te has vuelto. Véalo, véalo. Ay, no, no, no. Ojalá no vaya a romper. Ojalá no rompa, miren.
Esto es lo que yo les digo. Quirúrgicamente sabemos que esta es la zona donde le iba a costar pasar, pero ojalá no la pueda pasar. Yo quiero que Bitcoin se vaya hacia arriba. Miren que esto es lo que me gusta cuando hacemos el análisis en vivo y en directo. Que en vivo y en directo ustedes también ven que esto funciona. Esto funciona. Tiene su lógica. Esto no ha sido inventado. Esto no tiene que ver ni con brujos. Bueno, con brujos de pronto sí. Con la tabla Ouija también. Todo aquí es oscuro. Véanlo así, oscuro. Vean. Ven, ven. Eso, y la bola de cristal también. Sí, véanlo. Ahí está Bitcoin. Ojalá no rompa, ojalá no. No quiero que se vaya a devolver, pero está muy duro. Está muy duro esta situación con Bitcoin. Pero bueno. Bueno. Entonces, vean, muchísimas gracias a todos los que participaron en el en vivo. Todas las personas que colaboraron, compartieron. Ya saben que hoy en la noche vamos a operar en vivo y en directo como todas las noches a las 9 de la noche, hora colombiana. Así que si usted no se quiere perder ninguno de estos en vivos, suscríbase. Suscríbase. Aquí en la parte de abajo va a encontrar el link, el botoncito rojo de suscribirse. Vaya, suscríbase para que YouTube le avise. Le da clic también en la campanita para que le mande las notificaciones cuando entremos a operar. Entonces, bueno, miren, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la noche. Cualquier duda o algo, ya saben, me buscan por el grupo de Telegram. Esperemos que ojalá Bitcoin no rompa y ya está rompiendo. No quiero que llegue otra vez a esta zona porque otra vez nos vamos a quedar aquí. La verdad, da a veces como pereza porque el mercado se coloca muy lateralizado. Entonces, aquí estaba poniéndose bonito, pero bueno, vamos a ver, ojalá defiendan. Entonces, bueno, nos vemos en la noche. Entonces, chau, bye, bye, les mando un abrazo.